Resulta que pues Guatemala no fue la excepción, muchas cosas se estancaron, yo personalmente también tuve problemas con algunos proyectos, y sin embargo, este año fue interesante porque tuve que tener un giro, darle un giro a mi carrera. Me quedaba solo en una parte de arquitectura y desarrollo, o me quedaba dentro, o me desarrollaba dentro de una parte de comportamiento humano y desarrollo. Escogí la segunda. Lo interesante de haber escogido la segunda es que uno de los primeros proyectos que nosotros tuvimos en la oficina fue un caso similar a este. Ustedes tienen un edificio A, uno B y uno C, separados. No les voy a mentir, no había más de 150 metros entre uno y otro. El B, en plena crisis, se vendía como pan caliente. En cambio, el A y el C no se vendían. Cuando ustedes revisaban los proyectos, mismos acabados, mismos metros cuadrados, mismo precio, mismo segmento de mercado, una ubicación básicamente similar. ¿Por qué el B se vende y el A y el C no se vende? Y lo que encontramos después de investigar y entender comportamiento, y así admirable o no, se los voy a poner, resulta que en el edificio B había un par de nombres y apellidos importantes, lo cual implicaba que cualquier unidad habitacional que estuviera arriba, abajo, a un lado o del otro, eran altamente deseables y fueron las primeras que se vendían. Y luego las que estuvieran alrededor de esas. Lo curioso es que, ¿cómo es posible que cuando todo el mundo dice que no tengo dinero para invertir, un proyecto se esté vendiendo en cuestión de 8, 10 meses, en plena crisis? Y lo que sucede es que ahí es donde entra un poco el tema de los roles dentro del desarrollo inmobiliario. Resulta que pues yo me crié como arquitecto, pero como desarrollador, y me alegra mucho ver varios colegas, tanto que estudiaron conmigo como otros que me han dado escuela, que por ahí veo unas caras bien conocidas y agradables ver. Pero imagínense que yo lo que hacía era entender mercado, armar un modelo financiero y crear o diseñar un producto y empatar todo. Lo difícil es que un área financiera, su manera de ver el modelo de negocio no es igual que el área mercadológica. El departamento de diseño y arquitectura no piensa de la misma manera que el departamento financiero y el departamento mercadológico. Y si a eso nosotros le agregamos elementos o variables adicionales como condiciones legales y fiscales que se tienen que cumplir o que se necesitan cumplir, a veces resulta que el desarrollo de un proyecto se vuelve complejo, porque ustedes al final lo que tienen son proyectos tipo Frankenstein, en donde empiezan a haber adaptaciones de cosas. No existe una columna vertebral, un concepto único, un ADN que se vuelve la esencia de ese modelo de negocio, y a partir de esa esencia que se mantiene de 0 a 100 del proyecto, sale todo. ¿Y qué sucede cuando ustedes pierden esto? Lo que están perdiendo es el ADN de su proyecto. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque la primera llamada, y generalmente encontramos ese tipo de respuesta ya cuando el proyecto está muy avanzado, y se da la primera llamada, la reunión del martes, ¿sí? Y luego de esto, algo peor, la reunión de los jueves. Hasta que a alguien le sacan una tarjeta roja. Y esto lo he visto en X cantidad de casos. Y lo que no nos damos cuenta es que existen 7 elementos variables dentro del desarrollo inmobiliario donde el ser humano, nuestro segmento de mercado, juega un rol fundamental, que si nosotros no lo comprendemos desde el inicio, después tenemos problemas para colocar en el mercado, tenemos problemas para que nuestro producto sea preferido, aceptado en lugar de otro de la competencia. Para cumplir ese modelo financiero que a veces dice, bueno, necesitamos vender a un ritmo X, y resulta que ese ritmo X no se da. O en todo caso, diluimos las ventas en el periodo de la construcción y nos persignamos para que se cumpla. Y resulta que la construcción dura 18, 24, 30 meses,
y esperamos pues que se den esas ventas a ese ritmo. Y estos elementos son, primero, el mercado. Digamos, es muy fácil separarlo en elementos o variables externas e internas, en donde a nivel interno ustedes tienen el mercado, el concepto y la ubicación. Y a nivel interno, perdón, el primero es externo, y a nivel interno, el diseño del producto, la estrategia de marketing y la estrategia de precio. Y vamos a hablar rápidamente de cada uno de estos siete: el mercado y cómo influye el ser humano ahí. Por ejemplo, no es lo mismo, no importa que estemos llegando al mismo nivel socioeconómico, con las mismas características de familia. Voy a hablar, por ejemplo, familias unidas, casadas, que tengan hijos entre 1 y 12 años, porque la dinámica familiar cambia entre 0 y 1, entre 1 y 12, entre 12 y 15, entre 15 y 18 y 18 o más. Estoy hablando de edad de los hijos, la dinámica de las familias cambia, necesitan cambiar. ¿Sí? Y cualquiera aquí que tiene hijos sabe que no es lo mismo tener un hijo preadolescente que adolescente, o tener un hijo recién nacido con uno arriba de los entre 5 y 8 años. Demandan distintas cosas de distinta manera. Por lo tanto, el contexto actual, bajo las condiciones bajo las cuales un grupo objetivo, el mismo grupo objetivo, tiene una necesidad de compra, y voy a hablar y me voy a enfocar, por ejemplo, en unidades habitacionales, que es un lenguaje muy sencillo y no es que no se pueda aplicar a temas comerciales o oficina, también se puede, o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero el contexto actual bajo la cual nuestro segmento de mercado está. Segundo, las experiencias que viven día a día. ¿Cuáles son las experiencias de su diario de vivir en lo cual mi producto puede empatar? Y hablo de producto o proyecto. Tercero, ¿cuáles son sus hábitos? Y se van a dar cuenta que hábitos, mindset, sistema de creencias y ideas de vida, miren, están concatenados. Porque el hábito genera mindset, mindset genera sistemas de creencias, y los sistemas de creencias generan leyes de vida. Y yo necesito vivir de cierta manera. El hábito es sencillo, cambiar. Pueden cambiar muy fácilmente. Pueden generarse a partir de eso nuevos mindsets, también se puede. Pero es mucho más complejo cambiar sistemas de creencia, porque ahí entran patrones familiares culturales que afectan decisiones de compra. Por ejemplo, es que yo necesito vivir cerca de mi mamá. ¿Por qué? Porque es la que cuida a mi hijo cuando voy a trabajar. Y solo ese contexto y esa experiencia puede modificar una decisión de compra en qué producto comprar. No estamos hablando de dinero, porque a veces el dinero ni siquiera es el problema de un comprador. El segundo, dolores y alivios. Los seres humanos, básicamente tenemos 5 heridas. No importa religión, género, origen de usted. Los seres humanos como tales tenemos 5 heridas psicológicas. Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Y vivimos bajo ellas. Somos regidos bajo ellas. Pero también existe una serie de atributos que generan alivio a esos dolores, como el sentirme incluido, aceptado, comprendido, respetado o reafirmado. Y entonces existe, por ejemplo, uno de los estudios súper interesantes se dio más o menos en 1992, el efecto Blackberry, en donde se evaluó cómo era posible que un simple teléfono, en aquel entonces eran los BlackBerry, para los que tienen memoria, pudiera hacer reafirmar tanto un segmento de mercado o dignificarlo. Y el estudio simplemente trataba en que metieron a un exitoso CEO de un elevador y lo ponen a chatear. Y luego entra el latino inmigrante con su BlackBerry regalado y empieza a chatear también. Y lo único que hace es somos iguales. Un producto que se parece a otro, que me hace sentir de la misma manera, incluido, aceptado, comprendido, respetado, afirmado, por lo que soy y lo que hago. Y se cuida del tiempo. ¿Cuántos de esos productos son adictivos? Necesito vivir ahí, necesito comprar ahí. ¿Cuál es el dolor? Luego, la ubicación, el valor percibido del vecindario.
Caribe, pero no importa en qué zona estemos, y aunque estemos dentro de la misma zona, no importa si está dividido por una calle u otra, pero la percepción de el valor que tiene vivir cerca, y no sé por qué viene a mi mente, final de las Américas, monumento al Papa, no es lo mismo el terreno que está del lado derecho que del lado izquierdo, pero está en una zona privilegiada, sí y no. No importa que estemos hablando de Vista Hermosa, no es lo mismo que estemos con uno que estemos a dos. Su 16, del lado acá al lado, del lado San Isidro. No es lo mismo, la percepción es distinta en el escenario. Y el ser justo y precio a su hostilidad agraria, con qué está asociado la vida, con quiénes está asociado la vida. Y estoy hablándoles de comportamiento humano. Un comportamiento humano toma decisiones de dónde quiero vivir. Y en base a eso, pues, expresa cuánto vale la tierra. Porque las cosas no valen lo que valen. Valen lo que valen. No sé si es que no es. Las cosas no valen lo que valen. Valen lo que valen. Y les voy mostrando mapas de calor porque incluso ustedes pueden ver arriba una ubicación y pareciera que hay una serie de terrenos. ¿Cuál es la preferencia? Y es obvio dónde hay preferencia de compra en base a la proximidad de otras cosas. Y entonces cuando yo entiendo dónde hay preferencia de compra, dónde hay preferencia de desarrollo, pues es mucho más sencillo tomar la decisión en dónde desarrollar o incluso en dónde hay mayor posibilidad que compren mi producto. Si nos vamos a diseño, y ustedes pueden ver los mapas de calor en donde se está evaluando una alta motivación, que es un indicador cerebral, una alta motivación, lo que único me está diciendo es hay una intención real de compra, y una motivación baja, lo único que me dice o reafirma es que hay una intención baja de compra. Quiere decir que dentro del diseño, la ajustabilidad, deseabilidad y preferencia, que la preferencia, cuando nosotros decimos yo prefiero este producto en lugar de otro, lo único que sucede en nuestro cerebro es que se activa, hay una activación del córtex prefrontal izquierdo, que lo que me dice es, hay un efecto wow, que interesa, con una motivación positiva, y por lo tanto, a nivel cerebral es fácil asimilar esa información, y yo lo prefiero. La preferencia es un fenómeno cerebral, ¿sí? La emoción, cuando hablamos de emoción, no estoy hablando de sentimientos, la emoción es un fenómeno cerebral en donde hay un impacto vertical, una intensidad emocional, un efecto wow, si quieren ver así, que puede ser positivo o negativo, porque algo que me puede sorprender negativamente es demasiado feo el proyecto. Nosotros hemos tenido comentarios de esos. O es demasiado bonito el proyecto. Y luego viene la preferencia, en donde nuestro cerebro básicamente asimila y comprende qué tan fácil es lo que este proyecto producto me ofrece y qué puede hacer para mí. Tenemos también, y ustedes lo pueden ver en realidad virtual, hemos estado evaluando mucho, sobre todo en Europa, que están bastante más avanzados que nosotros, mucha evaluación de diseño de interiores, por ejemplo, en donde en tiempo real podemos darle la opción de cambiarle distintos acabados. No importa si estamos hablando muros, cielos, piso, iluminación, y lo que me permite es definir cuánto básicamente prefieren un acabado que el otro, el ambiente. Ustedes pueden ver aquí una planta arquitectónica, cuáles son los ambientes que más llaman la atención. Y en base a eso, entonces yo puedo disponer mayor presupuesto para mejores acabados o para peores acabados. Unos acabadores más ligeros y otros acabados un poco más cargados. Es información. Y lo que estamos haciendo es evaluando seres humanos que toman decisiones de dónde sí yo prefiero algo, dónde no lo prefiero. Y el tercero, estrategias de marketing, que el año pasado se habló un poquito de neuromarketing y la realidad es que se queda muy escueto y ahí es donde hay una gran diferencia en hacer investigación neurocientífica y simplemente evaluar artes publicitarios. Porque cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, temas de publicidad, lo que estamos evaluando es bajo qué condición mi estrategia publicitaria funciona. Genera facilidad para encontrar mi producto, para que lo escojan y para que lo paguen. ¿Cuál es el medio publicitario o el canal de comunicación que se debería estar utilizando? Porque no todos los medios o canales de comunicación funcionan para todo tipo de producto. Y es importante saber cuándo sí funcionan y cuándo no funcionan.
precio. Pueden ver probablemente por ahí un edificio conocido y es casualmente, nos ha tocado medirlo en varias oportunidades por X o Y razón, los clientes lo han pedido, pero ¿cuántos de ustedes hacen estrategia de precios? Por eso yo me topo con proyectos de edificios donde agarran el sancuchito, los de abajo valen X, los de en medio X más 1 y los de arriba X más 2 son X más 3. Pero eso no es una estrategia, porque ¿qué influye también? La vista sí influye. ¿Cuánto valor percibido incrementa la vista o hacia dónde va a estar orientado? Hacia el vecindario que voy a poder tener acceso inmediato. A ver, ¿eso incrementa o disminuye el valor? A la par de qué tipo de apartamento o qué tipo de oficina voy a estar, también eso influye el valor percibido. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo a nivel de neuroeconomía es entender bajo qué condición mi producto tiene una disposición de pago al precio máximo o mínimo. Porque entonces podemos ajustar los modelos financieros y las velocidades de venta. Y lo que sucede es que para nuestro cerebro, la percepción lo es todo. ¿Cuántos de ustedes ven líneas rectas o líneas torcidas? Líneas torcidas. ¿Quiénes ven líneas rectas? Todas son rectas. Lo que modifica es el sesgo del encuadre. Y lo que sucede es que el 90% de la información que es transmitida a nuestro cerebro es visual. Y entonces ahora les pregunto, ¿cuál compraría? Porque ambos anuncios me venden lo mismo, una moto de $25,000. Pregunto, ¿quiénes comprarían a través de A? No sean tímidos. Listo. ¿Quiénes comprarían a través del B? Está bien, no sean tímidos. La pregunta para ustedes es, ¿y acaso no venden lo mismo? La realidad es que no venden lo mismo. Venden dos experiencias distintas. ¿Sí? Una más dentro de nuestro lenguaje. ¿En dónde crees que esta propiedad vale $750,000? Monterrico, Niquivo, con gaviota. ¿Dónde creen? No son tímidos, hablen un poco. ¿Dónde? Juan Gaviota. ¿Dónde? ¿En dónde creen que esta propiedad vale $2.5 millones? Dubái, Miami, Florida, Panamá. La pregunta es, ¿y no es la misma casa? ¿Qué es lo que hace que sea distinto? Lo que sucede es que lo que vale no es el metro cuadrado, es lo que significa el metro cuadrado para quien compra. Y eso es muy importante. Y esto fue una de las grandes contribuciones del Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, en el 2002. Cuando dice, el cerebro siempre busca la mejor opción al menor costo emocional. Nuestro cerebro juzga a partir de lo que tiene mayor oportunidad de no fracasar. Nuestro cerebro no está hecho, no fue diseñado para medir ganancias. Fue diseñado para medir pérdidas. ¿Con qué opción pierdo menos? Y el modelo de valor percibido surge de acá. Ustedes tienen el costo, tienen precio de venta, lo que está entre costo y precio de venta son incentivos de venta, y lo que queda entre el incentivo de venta y el precio de venta, pues es nuestro margen. El problema es que todo el mundo está ahí. Y entonces aparecen dos por uno, combos de mobiliario, te picho, te cacho y te bateo al mismo tiempo, se ofrece lo que sea. ¿Qué fue lo que se compró? Se comprobó que en este lenguaje, es un lenguaje de lo quiero, ¿sí? Es un lenguaje de lo quiero, no un lenguaje de lo necesito. En cambio, el precio de compra, cuando nosotros agregamos valor percibido, me cambia un lenguaje de lo quiero a un lenguaje de lo necesito. Entonces, ¿cómo se construye el valor percibido? Y hay un método muy sencillo que aterriza en el ADN. Pero resulta que el valor percibido en nuestro cerebro es muy fácil definirlo. Imagen mental, nombre, significado, emociones interrelacionadas entre ellas, contextos y, lo más importante, experiencias perceptivas asociativas que la envuelven.
Nuestras decisiones son siempre comparativas. Y la comparación es siempre entre dos o más experiencias asociadas de una u otra forma. Y ahí es donde viene la primera innovación en la humanidad, el cuenta historias. Porque es la forma más sencilla como nosotros entendemos, recordamos y compartimos información que sea relevante para nosotros. Las historias nos ayudan a nuestro cerebro a crear relaciones entre datos y le dan sentido a todos aquellos significados que generan alivios o que generan dolores. Y esto hace que nuestro cerebro dispare la oxitocina, que básicamente es una hormona, está asociada, entre muchas cosas, con la empatía y familiaridad, que es la capacidad que nosotros los seres humanos tenemos para encontrar afinidad. Y no es casualidad que ustedes estén sentados donde están sentados, que estén sentados con quién están sentados. Y para los que vinieron de último, o que han estado entrando de último, y que les tocó sentarse donde había espacio, tampoco es casualidad que hayan escogido este espacio. Nuestro cerebro decide por ustedes dónde me hallo más que otro, o con quién me hallo más que con otro. Es pura familiaridad. Y esta familiaridad ayuda a crear patrones. Y los patrones garantizan sobrevivencia. Uy, siento mucho. Fue de poco desarmado, muy desarmada la presentación. Pero el ADN. Y el ADN, básicamente, el método ADN que nosotros utilizamos para armar conceptos de proyectos y productos, básicamente maneja tres elementos importantes: la atención, el deseo y la necesidad. Está fundamentado en un descubrimiento del 2012 más o menos, que es el procesamiento fluido, que lo único que hace es que nuestro cerebro encuentra mayor familiaridad, mayor disposición a compra, mayor disposición de uso cuando algo es fácilmente procesado en nuestro cerebro, cuando yo sé qué es lo que me entrega de una manera sencilla. El objetivo de todo ADN es ayudar a encontrar, escoger y pagar al consumidor. La atención. Y en atención, y casi con esto voy terminando, ¿cuáles son los rasgos sobresalientes que llaman y captan la atención de tu producto o tu proyecto? A veces son simplemente balcones, a veces son salientes, a veces son claros oscuros, sombras. Pero vamos a hacer un ejercicio para que comprendan esto. Sin excepción, rápidamente, cierren los ojos. Cierren los ojos. Piensen en tres cosas que la persona que está del lado derecho de ustedes trae puesto hoy. Tres cosas. Y si no hay nadie del lado derecho, del lado izquierdo. Y si no hay nadie, atrás. Piensen algo. Listo. Uno, dos, tres. Ya pueden abrir sus ojos. Esos tres rasgos sobresalientes son las tres únicas cosas. Realmente hay hasta siete oportunidades o siete elementos, pero los tres primeros son los que existe una correlación directa mayor al 90% de aquello que recordamos, lo que me ayuda a comprar. Es la correlación directa. Quiere decir que, ¿cuáles son los rasgos sobresalientes que mi producto tiene para ser recordado o fácilmente recordado? Pagar, voy a dejar escoger de último. Pagar. Si es un lenguaje de necesito, quiere decir que nosotros ya tuvimos que haberle cargado valor percibido, experiencias perceptivas o subjetivas que se vuelven únicos. Es decir, que me dice, todo en este producto o en este proyecto alivia ciertos dolores que tengo. Cuando nosotros encontramos esos dolores, esos alivios, encontramos la necesidad y entonces solo hay que pagarla con el deseo. Y el deseo lo que viene a escoger, ¿eh? Entre un proyecto o el otro, entre un tipo de apartamento y otro, una ubicación y otra. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros empatamos a través de experiencias perceptivas, de historias, nosotros estamos trabajando más que con un ADN más integrado, en donde lo único que tenemos que hacer es empatarlo con nuestros rasgos sobresalientes. Es decir, asegurarnos que aquello que llama la atención conecte con experiencias o historias, que es más fácil relacionarlas con los servicios que necesito que el producto me resuelva. Por tanto, un proyecto
que es fácil de entender qué es y puede hacer por nosotros, o puede hacer por mí, tiene mayor oportunidad de percibirse como más familiar, con mayor valor percibido y menos riesgoso de invertirlo para nada. Las ventas, no se originan en la sala de ventas, inicia cuando definimos nuestro ADN y lo asociamos con contextos y experiencias positivas y subidas que pueden afectar la disposición a comprar mismo. Y la decisión de compra se da cuando el deseo y la necesidad de nuestro producto es compatible con experiencias diarias de nuestros usuarios. Cuando nosotros entendemos que realmente el usuario cuando compra lo que está buscando es encontrar alivios a través de experiencias asociadas a su diario vivir, para la redundancia, es mucho más fácil crear proyectos que solucionen ese tipo de dolores. Y por eso, ¿cuál es la historia que cuenta tu cliente? Porque si me están contando historias de su proyecto, crear, les puedo asegurar que no importa cuántas veces nosotros intercambiamos al principio y luego al final, nos topamos siempre con que lo primero que hay que hacer es reajustar un ADN para que esa historia tenga sentido. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. No sé si tocan preguntas. ¿Tocan? Ah, sí, perfecto. ¿Quieren curiosear más de algo? Puede ser que Neurociencia sea un poco nuevo para ustedes, pero les digo, tiene más de 20 años de existir, así que no es algo nuevo. Lo que pasa es que en nuestros países estamos un poco atrasados con algo de tecnología, pero pueden preguntar, pueden curiosear un poco. ¿No? Bueno, tranquilo, no pasa nada. Igual estaré por el resto del día con ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego.